la movilidad participan diferentes actores, entre ellos los peatones y usuarios de servicio público. Y aunque ha mejorado la cultura y el respeto por el peatón, todavía falta, pues el peatón pareciera no conocer muchas de las señales de tránsito e infringe más de una norma, poniendo en peligro incluso su propia vida. Y es que en el uso del transporte público en la ciudad, usuarios y conductores se rajan por igual. Los problemas de movilidad en Medellín no se pueden atribuir a una causa única. Peatones y vehículos inundan las calles de la ciudad y en ese trasegar diario es común ver cómo la falta de cultura permea a los actores que tiene la vía. Los buses, por ejemplo, no siempre recogen o dejan a los pasajeros en los paraderos. Los conductores son conscientes de esa falta de cultura. El usuario quiere que uno le pare donde quiera. Entonces uno como conductor debe... Uno lo reconoce donde le ponen la mano. Pues cuando uno no les para, que vaya para la casa, que eso, que lo otro. Si uno para en el paradero, bien, y si uno para en el paradero y a la media cuadra vuelven y tocan el timbre, entonces hay que pararles. No obstante, hay quienes dan buen ejemplo. Pero no solo los conductores, algunos usuarios esperan los buses fuera de los paraderos. Pues ahora todos paran en cualquier, pues en cualquier parte. Cultura. Cultura ciudadana. ¿Para qué? Pues para cambiar, para que esto cambie. Tener un poco más de cultura ciudadana, eso es lo que nos falta. Hay quienes por no caminar un par de metros hacia la cebra pasan las calles en cualquier punto y arriesgan sus vidas. Otros por no subir un puente están dispuestos a correr un riesgo en el que es claro que saldrán perdiendo frente a los vehículos. El desafío más grande de cultura ciudadana está en que hoy y mañana y sobre todo pasado mañana vamos a tener que estar claros de que el uso del vehículo particular tendrá que ser más racional. En movilidad, la cultura ciudadana es papel de todos. Llegamos así al final de esta serie y como ven son muchos los actores e incluso composiciones encontradas e incluso reconocemos que muchos de los actores también que hacen parte de esta problemática pues no pudieron estar en este panorama de 4 capítulos. Lo importante es que entendamos que este es un problema complejo que requiere no solo de voluntad administrativa y política, sino también que exige de nosotros, de los ciudadanos del común como usuarios de metro, de buses, de taxis, como conductores o como peatones, altas dosis de cultura. Volveremos en cualquier momento a tomarle el pulso a este importante tema de ciudad.